Vamos a preparar estas deliciosas canoas veganas de plátano. Vamos a utilizar ají dulce. Si no lo tienes, puedes utilizar pimentón en su reemplazo. Lo vamos a pelar y a sacar las semillas y las venitas blancas. Ahora lo vamos a saltear con tomate, zanahoria, cebolla y ajo, hasta que estén muy suaves. Después lo vamos a licuar con 2 tazas de agua. Ahora vamos a hidratar la soya texturizada con agua caliente, un poquito de ajo y la vamos a dejar por media hora. Luego la lavamos muy bien en un colador y ya la tenemos lista para utilizarla. En la misma sartén donde salteamos los vegetales vamos a poner el licuado que hicimos. Vamos a condimentar con hojas de laurel, sal y pimienta. Mezclamos muy bien y dejamos hervir por unos 10 minutos. Cuando ya esté lista la salsa, entonces vamos a agregar la soya texturizada que ya está previamente lavada y la vamos a dejar hervir con la salsa para que se integren todos los sabores, unos 5 o 10 minutos. Ahora vamos con los plátanos, los vamos a pelar y los vamos a cortar a lo largo por la mitad, abriendo así una partecita para poderlos rellenar por ahí. Estando ya listos, los vamos a llevar a una sartén engrasada y la vamos a dejar en bajo. La vamos a tapar para que ellos empiecen a asar. Las vas moviendo para que se asen por todos los lados y luego lo vas a rellenar con la salsa que hicimos con la soya texturizada. Esto te va a quedar exquisito. Cuando ya lo termines de rellenar, para servirlos es opcional si le quieres rallar un poquito de queso. Puede ser queso de almendras o queso de soya, el queso de tu preferencia. Y así nos queda lista esta deliciosa canoa vegana de plátano. Esperamos que la prepares y que nos cuentes en los comentarios qué otro relleno le puedes poner. Gracias por acompañarnos, regálanos un like para que apoyes nuestro trabajo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Hasta pronto.